Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeros legisladores, debo hacer primero también un reconocimiento a las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras y al trabajo desarrollado. Creo que en este conjunto de disposiciones normativas que fortalecen al Sistema Nacional Anticorrupción en todas y cada una de sus vertientes, tanto en el ámbito administrativo como el que se está viendo hoy en materia penal, es también importante hacer un reconocimiento a la sociedad civil que de manera permanente estuvo presente en los debates, apoyando con ideas en el desarrollo del mismo y que enriquecieron, por supuesto, de manera muy importante este debate. De manera particular y en lo que corresponde a esta propuesta de reformas al Código Penal, quiero hacer un reconocimiento concretamente a México Evalúa y al Tecnológico de Monterrey en la persona de Marco Fernández, que estuvo permanentemente en este proceso, así como a académicos del CIDE. Por supuesto, también al equipo técnico que estuvo apoyando en el desarrollo de este proceso, de todos los grupos parlamentarios, de manera particular a Daniela y Aide García. Y bueno, este cambio que hoy estamos poniendo a consideración del Pleno del Senado de la República, mediante el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, y que representa uno de los mayores avances de los últimos años en la construcción de un mejor sistema de justicia encaminado a combatir la corrupción, es fundamental en el diseño institucional que se pretende construir. Como bien sabemos, la corrupción se ha vuelto el problema que ha impedido el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de nuestro país, debilitando la estructura institucional en todos sus niveles y que ha puesto al descubierto una amplia red de complicidades que existen y al impedir su sanción de manera contundente. Algunos datos que se publican en el estudio realizado por el CIDE y el Instituto Mexicano de Competitividad, denominado México, Anatomía de la Corrupción, en el que se refiere que de 444 denuncias presentadas entre los años 1998 a 2012, es decir, un lapso de 15 años, tan solo se consignaron aproximadamente el 1.6%. Se destaca en el mismo estudio que en el Censo de Impartición de Justicia del IMCO se estima que tan solo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en penas privativas de libertad. Y otro dato importante es que entre 2000 y 2013 en México estuvieron en funciones un total de 63 gobernadores, de los cuales, a pesar de que 41 de ellos fueron señalados por actos de corrupción, tan solo 16 fueron investigados y solo procesados y declarados culpables, una cifra todavía menor. Los casos recientes de corrupción demuestran las fallas estructurales de nuestro sistema jurídico para sancionar a funcionarios y servidores públicos que se enriquecen a costa del erario. Como ustedes saben, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, que permitirá prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción, no es un asunto menor. Es por ello que se considera necesario no solamente contar con leyes eficaces que sancionen de manera efectiva cuestiones relativas a responsabilidad en materia administrativa, sino también era importante hacer una revisión puntual al diseño del actual Código Penal Federal a efecto de que se cuente con un catálogo de delitos actualizado que no solo prevea que el sujeto activo sea el servidor público, sino también, como pretende la reforma anticorrupción, también sean los particulares que también participan en estos actos de corrupción. Adicionalmente a este mandato, en el Poder Legislativo aún tenemos
pendientes para coadyuvar en el fortalecimiento de este sistema, y justamente esta parte tiene que ver con la parte penal que hoy se está poniendo a su consideración. El presente dictamen reviste una importancia medular en el diseño del sistema, y yo creo que es importante resaltar las bondades que hoy tendrá el Código Penal Federal. Por ejemplo, lo establecido en el título décimo, que hoy se convertirá en un de lo que eran los delitos cometidos por servidores públicos en el de delitos por hechos de corrupción, lo que obedece a lo contemplado en el artículo 109, fracción segunda de nuestra Constitución, al prever, como bien ya se mencionó en líneas anteriores, que tales hechos no solo sean cometidos por servidores públicos, sino también por particulares. Esta denominación de este título es más adecuada en relación a las conductas que se describen en el mencionado título. Es importante señalar que las principales aportaciones de la reforma que estamos discutiendo en el Código Penal son las siguientes. Por ejemplo, un tema medular, un tema muy importante, es el establecimiento de una agravante para el caso de que determinadas conductas establecidas en esta disposición sean cometidas por servidores públicos de alto rango, en los que se destaca que la característica de los mismos sean que sean electos popularmente, o bien que tengan un control constitucional en su designación. Y en este sentido, como ejemplos podemos poner a legisladores, secretarios de Estado, ministros o aquellos en que se deposite confianza pública. Y es que en diversos estudios que señalan que la corrupción debe terminar desde el más alto puesto hasta el más pequeño, pero es por este por el que se debe empezar, es que este agravante tiene como objetivo justamente establecer que la pena será mayor si el delito de corrupción es cometido por estos servidores públicos en quien la población ha depositado su confianza, o por virtud del control constitucional de designación por el Congreso, tienen una delicada labor y están traicionando la confianza ciudadana y, por supuesto, atentando contra el orden democrático. Se determinó la cualidad de servidor público, también en el que se incorporó a las empresas productivas del Estado. Se crea una regla general para establecer una pena real y de inhabilitación conforme a las reformas de la Ley General. Actualmente la inhabilitación era igual al máximo de la pena de prisión. Una persona definitivamente no puede ser servidor público desde la prisión, así que la inhabilitación esa era hasta ahora una ficción, de tal manera que esta adecuación para que la inhabilitación fuera más allá de la pena privativa de libertad era un requerimiento importante en el diseño que hoy se está poniendo a consideración de este pleno. Una de las aportaciones fundamentales en el diseño de estas reformas al Código Penal son los nuevos tipos que se establecieron. Nuestro país reclamaba que ciertas conductas estuvieran previstas de manera expresa dentro de las disposiciones penales y que tienen que ver con hechos de corrupción y que por su gravedad ameritaban una pena privativa de libertad. Tales son tipos penales que se refieren, por ejemplo, a que ningún funcionario debe solicitar parte de sueldos de ningún trabajador, de ninguno de sus empleados o subalternos, esto a lo que se le conoce como derecho de piso. Se establece también un tipo penal que señala que los legisladores que tienen un especial compromiso con la nación destinado a castigar a quienes condicionen un beneficio a favor de un beneficio propio, es decir, condicionen una gestión a cambio de un beneficio personal. También estamos estableciendo un tipo penal en materia de contratación ilegal de deuda
Otro tipo penal importante es el que se refiere a negación ilícita de contratos para legalizar las adjudicaciones ilícitas y no supervisión de las contrataciones. Por supuesto, también hay otro tipo penal que se refiere al ocultamiento o falsificación de información para obtener beneficios. Ello debido a que hemos sido testigos de grandes conflictos públicos que implican a particulares y, por supuesto, a quienes ejercen el poder público. Es importante precisar que estos tipos aplican tanto a particulares como a servidores públicos, pero se establece además una categoría dentro de la misma estructura del código cuando algunas conductas sean susceptibles de cometerse exclusivamente por particulares. Creo que esta propuesta de reformas al Código Penal robustecen en general el sistema. El diseño que hoy se propone al Código Penal Federal servirá indiscutiblemente para que en el desarrollo de la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción se haga énfasis en estas conductas que laceran y que indignan a la sociedad mexicana. Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de las propuestas que están a consideración a través del dictamen que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos de corrupción. Es cuanto, Presidenta.